Alumnos y alumnas, vamos a continuar hoy las clases sobre Gilles Deleuze, introduciéndonos en el tema del acontecimiento, que es fundamental en su obra. En la última sesión estuvimos analizando las claves esenciales que estructuran el pensamiento del autor. Y estuvimos mencionando, pues, cómo Deleuze parte de Simondon, en general de la concepción de lo real como physis, y en particular, pues, como un conjunto de relaciones de fuerza que constituyen unidades problemáticas. Se trata de lo que Simondon decía, llamaba lo preindividual, que genera la individuación de cualquier ser, ¿no? Se trata del fondo intensivo de una realidad. Ese fondo intensivo, en cuanto conjunto de fuerzas, se materializa, se corporeiza en lo extenso, pero continúa en él como una dimensión de fondo que no es meramente cuantitativa, una dimensión cualitativa, que es problemática porque constituye un conjunto de relaciones entre fuerzas que es tensional y que está irresuelto. En ese sentido, la materia, a la cual es inmanente esa problematicidad, es su solución. La solución, por tanto, no tiene lugar aquí en el mismo plano de la problematicidad, como si lo problemático, pues, fuese reductible a lo problemático matemático, a lo problemático en matemáticas, ¿no? En el que, bueno, pues, una problematicidad matemática se resuelve de algún modo, ¿no? Una problematicidad real, ontológica, en este sentido simondoniano y deleuziano, es una problematicidad que pertenece al ser de los de las entidades mismas. No debe ser confundido con una problemática subjetiva. El sujeto se hace problema de la realidad. Los seres humanos nos hacemos problema de lo real. Pero no se está refiriendo Simondon, tampoco Deleuze, a este tipo de problema subjetivo. Se trata de un problema objetivo, ¿no? Lo último en la realidad son dimensiones intensivas que están en relación, que se afectan recíprocamente, en síntesis disyuntivas, como dijimos en la clase pasada, ¿no? En un orden endoconsistente o caosmótico. En cualquier caso, se trata de síntesis disyuntivas que no están resueltas. No necesitan ese tipo de resolución porque son problematicidades que generan realidad y que se mantienen en cualquier realidad sosteniéndola. Es la dimensión preindividual de toda realidad dada como individuada, ¿eh? Como, es decir, una dimensión que procede de la génesis, ¿no? Recuerdo todo esto porque al abordar el tema del acontecimiento hay que comenzar a tratarlo tal y como lo abordó ante todo Deleuze en Diferencia y Repetición. Y allí, pues, el acontecimiento, como veréis, tiene mucha relación con la noción de problematicidad real.
El acontecimiento puede ser contemplado desde diferentes puntos de vista, interpretado desde diferentes ópticas, y la obra de Deleuze constituye un paso continuo de una perspectiva a otra. La que adopta en diferencia y repetición es sobre todo la que diferencia entre lo virtual y lo actual. Hemos dicho que toda realidad es una realidad de dos caras heterogéneas entre sí. La cara de lo material, de lo cuantitativo, y la cara, o en vez de lo intensivo, este conjunto de fuerzas al cual me estoy refiriendo. Bien, pues, lo intensivo, si lo ampliamos imaginariamente para empezar a trabajar con él y llegar a esta noción de acontecimiento como lo virtual, y miramos en su interior, ¿no? Imaginariamente, bueno, es un caosmos muy complejo de relaciones de fuerza entre sí. Esas relaciones de fuerza acontecen, tienen lugar. Y tienen lugar como problema, no como conjunto de fuerzas, porque el ser mismo del conjunto no es la suma de las fuerzas, no es el conjunto adicional de estas intensidades, sino que está constituido por las relaciones mismas entre ellas. Y las relaciones gestan la problematicidad de ese conjunto. Lo que acontece viene dado en el verbo y es el problema. Por ejemplo, si en primavera comienza a verdear, ¿no? Los árboles a través de diversos fenómenos, un árbol se pone verde, surgen plantas verdes, etcétera, es porque, si esto sucede fenoménicamente, es porque está teniendo lugar la resolución de una problematicidad que pertenece a la tierra misma. Esa problematicidad es lo virtual, el verdear. Mientras dura la primavera, si seguimos con este ejemplo, desde que comienza hasta que termina, ¿no? Mientras dura, ahí, en el tiempo de Cronos, es decir, el tiempo del reloj, va cambiando sucesivamente el escenario, ¿no? Porque se trata de un tiempo cronológico, de un tiempo sucesivo, en el que los fenómenos, ¿no?, están enlazados entre sí por relaciones causa-efecto, ¿no? Sin embargo, podemos decir que desde que comenzó la primavera hasta que finalizó, ¿no?, en este ejemplo, es algo imaginario, ¿no?, ha tenido lugar cualitativamente un mismo acontecimiento, el primaverear. Y resulta quizá un poco artificial el uso lingüístico, ¿no?, porque no utilizamos el verbo en este caso, ¿no?, el primaverear, pero se trata de intentar comprenderlo mejor, aunque sea forzando el lenguaje. El primaverear es el acontecer, es lo que tiene lugar como dinamis, como movimiento. Y el primaverear está en el primer momento de la primavera, en un sentido cronológico, como en cualquier otro de sus
momentos sucesivos. Quiere decir esto que la primavera es un conjunto de dimensiones intensivas que constituye una problemática. La problemática primaverear. Y esta problemática es una potencia. Es physis. Como tal problemática se está actualizando en soluciones concretas. En este árbol, en aquella otra planta que germina, etcétera, ¿no? Pero no se debe confundir el acontecimiento virtual con lo material actual. Lo virtual es real. No podemos, desde la filosofía de Gilles Deleuze, pensar lo virtual como lo posible, ¿no? Porque es lo que acontece realmente, ¿no? En un dinamismo o en un devenir. Y es lo que acontece en otro orden del tiempo, en Aion. Porque si hemos dicho que, en este ejemplo, el primaverear tiene lugar en el primer momento cronológico de la primavera y en el conjunto de los momentos sucesivos que vienen después, pues habría que atribuirle al primaverear una temporalidad distinta, una temporalidad distinta a la de Cronos, una temporalidad cualitativa que es la del durar. La primavera dura desde el principio cronológico hasta el final, ¿no? Dura transformándose, modificándose, alterándose, ¿sí? Y cada una de esas alteraciones de esta duración del acontecimiento constituye una efectuación. El término efectuación aquí es importante, es la actualización, es el devenir materia, el devenir fenómeno representable, presente, en relaciones, ¿por qué no? Causa-efecto en la naturaleza. El acontecimiento cualitativo que dura. El acontecimiento, pues, en el ejemplo es el verdear. Y podríamos imaginarnos el verdear de este modo. Cuando viene la primavera, hay un conjunto de procesos que tienen lugar en la tierra, ¿no? Pues se humedece. Porque hay agua que es recibida por esta tierra, hay procesos químicos, hay alteraciones de todo tipo, ¿no? Pero sumando ese conjunto de procesos, microprocesos que están teniendo lugar en la tierra en primavera, no obtendríamos lo que acontece. Lo que acontece implica a todos esos fenómenos y es el motor inmanente a esos fenómenos. Es la potencia, ¿no?, que los pone en relación. Es lo problemático. Nos podríamos imaginar todos esos fenómenos, ¿no? Proceso químico A, proceso químico B, C, D, etcétera, ¿no? Como intensidades que están en relación. Entonces forman síntesis disyuntivas. Cada síntesis disyuntiva está relacionada con otra síntesis disyuntiva y en su interior, en su inmanencia, es una relación entre dos fuerzas por medio de la interafección. Una afecta a la otra y la transforma, ¿no? Y esto ocurre también de modo recíproco. La otra transformada, ¿no?, pues transforma a la primera, de tal manera que quedan
como embrolladas en una vinculación por mor de su distancia, por mor de la relación que las pone en contacto y las separa al mismo tiempo. El conjunto de síntesis disyuntivas en lo que ocurre, ¿no?, en la Tierra, nos lo estamos imaginando en primavera, no es, insisto sobre este asunto, no es el conjunto de fenómenos que tiene lugar ahí, el conjunto de intensidades concretas que se materializan de una manera concreta, ¿no?, formando pues transformaciones químicas tipo A, B, C, etc., ¿no? No es la suma, sino es la idea misma que se está planteando en el proceder de esos fenómenos. El texto 3.1 que tiene que ver con este asunto. Lo virtual no se opone a lo real, sino tan solo a lo actual. Lo virtual posee una realidad plena, en tanto es virtual. De lo virtual es preciso decir exactamente lo que Proust decía de los estados de resonancia. Reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos y simbólicos sin ser ficticios. Lo virtual hasta debe ser definido como una estricta parte del objeto real, como si el objeto tuviera una de sus partes en lo virtual y se sumergiera allí como en una dimensión objetiva. Ahora viene lo que quería subrayar. Mientras la diferenciación, ¿no?, que lo escribe con T en la cuarta sílaba, ¿no?, determina el contenido virtual de la idea como problema. La diferenciación, escrito esta vez con C en la cuarta sílaba, expresa la actualización de lo virtual y la constitución de soluciones. Bien, lo que se quiere decir aquí es que hay diferencias internas en lo virtual y, por tanto, ¿no?, son las diferencias que estamos comentando que constituyen lo problemático, pero hay un proceso de diferenciación. El proceso de diferenciación tiene dos dimensiones que se ofrecen al unísono. En primer lugar, es la diferenciación que tiene lugar por mor del problema, ¿no?, en el seno de lo virtual mismo. Cuando lo virtual se actualiza, hay un cambio en él, porque una porción de problematicidad, por así decir, ha sido materializada, ¿no?, y lo virtual pues contiene una alteración, deviene de otro modo. Pero en general podría decirse que la diferenciación dentro de lo virtual, en el ámbito de lo virtual, es el devenir mismo que tiene lugar en lo virtual. Dado que es un problema, no es una instancia inmóvil. Es un conjunto de dinamismos que están ejerciéndose. Aunque todos esos dinamismos constituyen un mismo problema y duran, porque lo virtual, en cuanto problema, deviene. Aunque consista en una duración, ¿no?, que en general no cambia, ¿no?, que es la misma duración de un acontecimiento a lo largo de un proceso cronológico, lo que dura es el devenir mismo. ¿Pero el devenir de qué? El devenir de un problema. Y un problema es un conjunto de relaciones entre fuerzas, un conjunto de síntesis disyuntiva. El acontecimiento, entonces,
virtual no está inmóvil, es un conjunto de diferenciaciones que están en un continuo proceder, ¿no? Ese devenir interno es al cual se está refiriendo ahí Deleuze cuando utiliza en la palabra, pues, la letra T en la cuarta sílaba, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese proceso de diferenciación interno que está teniendo lugar en el acontecimiento, esa diferenciación, ¿no?, a su vez, en su totalidad, ¿no?, se está diferenciando al actualizarse. El actualizarse del acontecimiento es también una diferenciación. No tiene lugar por una especie de simple plasmación o una simple copia, ¿no?, sino es un proceso de realización que implica un diferenciarse del acontecimiento virtual en un conjunto de relaciones que pertenecen a otro orden, de relaciones que tienen lugar ya en el ámbito de lo representativo, de lo material, de lo cuantitativo. A esta otra diferenciación es a la que se refiere Deleuze cuando coloca una C en la cuarta sílaba, ¿no?, del término en francés. Bien, lo virtual podría ser considerado como un devenir. Si pensamos, por ejemplo, en lo que está sucediendo desde que vino la pandemia, desde que comenzó la pandemia, en este tiempo de confinamiento, y quisiéramos aplicar los términos virtual y actual, ¿cómo podríamos hacerlo, ¿no? Bien, virtualmente tendríamos que considerar todos los microprocesos que están teniendo lugar en el fondo de lo que sucede, ¿no? Bien, pues hay microprocesos que tienen que ver con la supervivencia de un virus. Hay también una pléyade de microacontecimientos que tienen que ver con la defensa, ¿no?, del ser humano, del cuerpo humano, frente a ese cuerpo extraño, ¿no? Pero hay toda una serie de acontecimientos, de microacontecimientos, microsucesos que están teniendo lugar también. Son sucesos de tipo político, ¿sí? Son sucesos de tipo económico, de tipo social, de tipo psicológico, de tipo educativo. ¿Por qué deberíamos introducir todos estos fenómenos dentro del coronavirus? Y no decir que el coronavirus es simplemente, ¿no?, el fenómeno estrictamente biológico, ¿no? Porque lo que está sucediendo es el problema coronavirus, es la problemática coronavirus. Así creo yo que lo pensaría Deleuze. Lo que acontece es una mixtura entre los fenómenos estrictamente biológicos, ¿no?, y lo que ha ocasionado esto en la sociedad humana y en esta época determinada. Y por tanto, los sucesos, cuando decimos coronavirus, ¿no?, nos estamos refiriendo no solamente al suceso biológico, sino al conjunto de sucesos que están relacionados con el virus,
¿no? Bueno, se supone que hay una problematicidad en la que constituye las relaciones de todos esos microprocesos. En su totalidad, constituyen el problema coronavirus, como devenir del coronavirus, devenir coronavirus. Ese problema se está actualizando constantemente en fenómenos cronológicos. Dura desde que comenzó el confinamiento o desde que comenzó, ¿no?, la epidemia, y durará hasta que acabe, ¿no? Pero está teniendo lugar ahora y se está efectuando continuamente en fenómenos de tipo sanitario, también fenómenos de tipo político, fenómenos corporales nuestros, fenómenos en el plano de la extensión. Esa efectuación continua no debe ser confundida con el acontecimiento. El acontecimiento es neutro y no se identifica con ninguna de sus realizaciones. Neutro porque es el estar sucediendo eso, lo problemático. Y neutro también porque no puede atribuirse a una subjetividad, a una subjetividad de fondo. Si tiene un sentido afectivo, pues es porque se efectúa de un determinado modo nuestra psicología, en nuestro estado, aquí en confinamiento, ¿no? El coronavirus debería ser pensado entonces, desde este ejemplo, como el devenir puro, ¿no? Pero este devenir puro, insisto, es real. Por eso se trata de un incorporal. Un incorporal material. Este término empezó a utilizarlo Foucault. Hay acontecimientos, ¿no?, que son puramente imaginarios, pero cuando un acontecimiento está constituyendo, ¿no?, una realidad, o mejor, cuando está generando una realidad, no se puede decir del acontecimiento que sea una instancia ideal. Y no se puede decir que la defensa de que la realidad es la realidad última, es acontecimental, digo, no se puede, ¿no?, decir de esto que es un idealismo, una concepción idealista. No, porque el acontecimiento, en este caso, es de carácter material. Pero se trata de una materialidad que no es representable y de una materialidad que no es identificable con las fuerzas que la constituyen organizando su problemática, ¿no? Puesto que emerge en los intersticios de las relaciones, en el conjunto, ¿no?, de los intersticios. Esa realidad material es, por tanto, incorporal y se efectúa en cuerpos y en hechos. Bien, vamos a pasar ahora a otra perspectiva sobre el acontecimiento, que es la que sobre todo se desarrolla en lógica del sentido. El acontecimiento es este incorporado. Desde este otro punto de vista, tal y como lo desarrolla Deleuze, sobre todo en lógica del sentido, el acontecimiento es, para resumir, el sentido que emerge en la relación entre proposición y realidad, entre lenguaje y mundo.
este problema que forma parte del giro lingüístico en toda la filosofía contemporánea, pues fue abordado por Deleuze, ¿no? En Lógica del sentido, y conducía a paradojas, una de las cuales es esta, la fundamental. La relación entre la proposición y la realidad no es la relación directa entre una estructura lingüística y un corpus material, sino que hay una relación disyunta entre ambos, siendo el acontecimiento el intersticio. Esta es la idea fundamental sobre el acontecimiento que se está utilizando aquí, en Lógica del sentido. Pero, ¿cómo se justifica? Antes de esto, habría que discernir lo material real como mezcla de cuerpos. Aquí Deleuze utiliza una concepción que procede de los estoicos. Los cuerpos están mezclados entre sí. Se intersectan o se atraviesan recíprocamente. Igual que el aire penetra, ¿no?, en un vaso. O igual que el líquido de un vaso, ¿no?, pues deja el interior del vaso. Los cuerpos, ¿no?, se interpenetran. Están constituidos entonces por mezclas. No hay ningún cuerpo puro, sino que todos están en relación, en un movimiento que es material. Pero, ¿qué acontece ahí? Lo que acontece, pues, debería ser entendido como atributo de los cuerpos. Y este atributo es el acontecimiento, que de nuevo se nos ofrece en el verbo. Voy a poner un ejemplo. Si un carnicero está cortando un trozo de carne, ¿no?, en dos con el cuchillo hace mezcla con la carne y está deviniendo de alguna forma tal que el producto, ¿no?, es un corte en varios trozos de carne, ¿no? La causa es el acontecimiento, el cortar. Bien, en la relación entre la proposición y los cuerpos, ¿qué lugar ocupa el acontecimiento? El acontecimiento en general es expresado por la proposición, pero no coincide con esta. El acontecimiento no coincide con la proposición, pero está expresado en ella. Entonces, habría que decir que el acontecimiento insiste en la proposición. No que existe, ¿no?, sino que insiste o subsiste en ella, ¿no? Y respecto a los cuerpos, habría que decir que los sobrevuela. Y, en fin, esto es una cuestión que yo comprendo que, pues, trae sus problemas la primera vez que se lee en Lógica del sentido. Hay un ejemplo que Deleuze suele poner cuando habla de, en estos términos, de cómo el acontecimiento sobrevuela los cuerpos sobre los cuales se efectúa, que es el de la batalla, el batallar. En una batalla hay, pues, una multiplicidad de procesos. Podríamos pensar, desde el punto más
desde el punto de vista más telúrico, más material, más corporal, ¿no?, del asunto, podríamos calificar a la batalla como una mezcla de cuerpos, ¿no? Hay seres humanos que están luchando entre sí, hay armas, hay caballos, hay un montón de procesos, y todo ello son procesos materiales. En el fondo son materias que se interrelacionan entre sí. Pero en todos ellos está teniendo lugar el batallear, ¿no?, en infinitivo. El batallear tiene lugar en aquel soldado que cae muerto, ¿no? El batallear tiene igualmente lugar en aquel cañón que se mueve de lugar. El batallear tiene lugar en aquella caída del caballo. El batallear tiene lugar en cualquier fenómeno material que tendríamos que pensar como conjunto de cuerpos mezclados entre sí. El batallear, por tanto, no coincide con lo que le sucede a un determinado individuo o a un determinado objeto, a un determinado cuerpo. Está implicado en cada cuerpo. No podríamos pensar el batallear, ¿no?, sin el conjunto de cuerpos que hay ahí en la batalla, ¿no? Pero tampoco se puede decir que el batallear coincide con la suma de los cuerpos. Ni siquiera podríamos decir que coincide con la suma de los microacontecimientos que están teniendo lugar en cada uno de esos cuerpos. El morir, el caer, el hundirse en el pavor, etcétera, etcétera. Todo lo que está teniendo lugar en la batalla, ¿no?, está expresando un único acontecimiento, que es el batallear. Y el batallear no puede ser identificado con ninguno de ellos. Es, por tanto, un acontecimiento neutro. Y resulta también que el acontecimiento este neutro está siendo generado continuamente, si lo vemos desde abajo, está continuamente siendo generado desde las relaciones entre los cuerpos, ¿no? ¿Dónde está el acontecimiento? Bueno, el acontecimiento, pues, constituye una superficie metafísica, dice Deleuze ahí. Es un modo, ¿no?, de expresar que el acontecimiento está inscrito en los cuerpos, pero no se confunde con ellos. De alguna manera lo sobrevuela, como sobrevuela la batalla, el batallear, a todos los cuerpos que batallen. En el ejemplo del coronavirus, ¿no? Bueno, pues el coronavirus... el acontecimiento de lo que está sucediendo, ¿no?, sobrevuela, podríamos decir, todos los procesos materiales a los que se atribuye. Hay movimientos de comunicación, movimientos políticos, movimientos de afectos, una multiplicidad de procesos, ¿no?, y todo ello expresa al acontecimiento del devenir coronavirus. Pero ninguno de ellos lo agota, ¿no? El coronavirus es lo que a mí me está sucediendo porque lo estoy viviendo desde este encierro y lo estoy viviendo de un determinado modo, me está forzando a dar las clases de un determinado modo, me está colocando en determinado lugar y haga lo que haga, estoy siempre en el campo de acción del devenir coronavirus.
Pero yo no soy la causa del devenir coronavirus. Soy su efectuación. Esto también es complicado de aprehender, ¿no? Yo soy causa respecto a otros cuerpos. Soy causa y ellos también respecto a mí. Pero esas causas tienen un sentido. Esas relaciones causales tienen un sentido. Todas ellas, ¿no? Tienen lugar en el magma, ¿no?, del acontecimiento del devenir coronavirus. ¿Sabes? Todas ellas, ¿no?, son efectuaciones de este acontecimiento incorporal. El ser humano no es creador de la realidad, no es el sujeto que está frente a un objeto, construyéndolo desde su aparato cognitivo, ¿no? Lo que sucede no pertenece a los sujetos, no es del orden de los sujetos. Lo que sucede es del orden de la problematicidad real, a la cual pertenecemos todos los sujetos. El devenir coronavirus, entonces, pertenece a una problematicidad que, de la Tierra misma, que engloba relaciones del coronavirus, pero también relaciones, como hemos dicho, económicas, políticas, etcétera, en las que estamos involucrados una multitud de sujetos humanos. Pero nosotros no podemos decir que somos los que generamos el acontecimiento coronavirus, ¿no? Más bien, padecemos el acontecimiento coronavirus. Somos pacientes respecto a él. El acontecimiento está teniendo lugar, ¿no?, y está deviniendo. En su devenir se está efectuando en procesos que son llevados a cabo por sujetos, ¿no? El acontecimiento, por tanto, no pertenece al ser humano. No es su producto. Es indisponible. Bueno, si unimos estas dos aporías, una que se relaciona con la proposición y otra que se relaciona con los cuerpos. Resulta que el acontecimiento aparece como la relación entre la proposición y los cuerpos. Es el ínterin, es el entre, es el intersticio. Y si nos imaginamos, ¿no?, a la proposición y a los cuerpos en una síntesis disyuntiva, pues entonces el acontecimiento constituye el diferenciante en esa síntesis. No pertenece a la proposición, insiste en ella, ¿no?, pero la trasciende, ¿no? Insiste en ella trascendiéndola, está más allá de ella. Está asignado en los cuerpos, pero los trasciende a todos, a cada uno de ellos y a la suma de ellos. El estatuto del acontecimiento es paradójico, ¿no?, porque solamente puede ser expresado en la proposición y, sin embargo, trasciende a la proposición. Y solamente puede entenderse como atributo de cuerpos y, sin embargo, trasciende a todos los cuerpos. Este estatuto paradójico es precisamente el que veíamos, que tiene el diferenciante en una síntesis disyuntiva. El diferenciante, si os acordáis, está en la síntesis disyuntiva siendo constituido por las fuerzas que se ponen en relación. Pero, por otro lado, se puede decir que el diferenciante es el que constituye la relación entre las dos fuerzas. Así que,
Por un lado es constituido, por otro lado es constituyente o generador. Por eso también al diferenciante lo llama Deleuze instancia paradójica. Bien, aquí hay que entenderlo de ese modo. El acontecimiento es una instancia paradójica entre la proposición y el hecho, o los cuerpos, ¿no? Porque está siendo constituido por la relación misma entre la proposición y el hecho, pero al mismo tiempo habría que decir que está generando el acontecimiento, está generando la relación entre los hechos y los cuerpos, por un lado, y la proposición. El devenir del sentido, el devenir del acontecimiento, ¿no?, precursa ya una nueva diferenciación entre lenguaje y mundo. Es generador, es constitutivo. No es simplemente una constitución del sujeto humano, ¿no?, a través del lenguaje, porque lo trasciende, ya lo hemos visto, ¿no?, y tampoco es un producto efímero de los cuerpos, ¿no? Tiene este estatuto paradójico. Bueno, voy a pasar ahora a la tercera perspectiva. De análisis del acontecimiento, que es el que tuvo lugar en la época en la que Deleuze escribe Mil Mesetas. Se habla respecto a esta época de una transformación de la filosofía de Deleuze, porque parte de una concepción en lógica del sentido, ¿no?, en la que la estructura del lenguaje viene dada por la proposición, a una concepción pragmática, en la que la estructura del lenguaje está determinada o coincide con la enunciación o el acto de habla. Pero a mí me parece que no se trata de una transformación, sino de un cambio, ¿no?, de escena. Y es que ahora se está refiriendo de la a los acontecimientos que tienen lugar en la comunidad humana, ¿no?, a los acontecimientos sociales y políticos. Y en este caso, la relación entre lenguaje y mundo pues coincide con la relación entre el discurso como un devenir en su sentido pragmático, ¿no?, y la realidad social. Leo aquí el primer texto 4. Según un primer eje horizontal, un agenciamiento incluye dos segmentos, uno de contenido, otro de expresión. Por un lado es agenciamiento maquínico de cuerpo, de acciones y pasiones, mezcla de cuerpos que actúan los unos sobre los otros. Por otro, agenciamiento colectivo de enunciación, de actos y de enunciados, transformaciones incorporales que se atribuyen a los cuerpos. Pero, según un eje vertical orientado, el agenciamiento tiene, por un lado, partes territoriales o reterritorializadas que lo estabilizan y, por otro, máximos de desterritorialización que lo arrastran. Bien. Fundamentalmente lo que ocurre en el análisis del acontecimiento, en el contexto del mundo social y político, es que se trata del lenguaje que está en relación con fenómenos determinados, y tendríamos que decir ahora, siguiendo lo que habíamos visto, ¿no?, que son cuerpos, pero cuerpos organizados socialmente, ¿no? En fin, que se trata de una relación del discurso con esa realidad social, pero al mismo tiempo
una relación del discurso con esa realidad social que está dirigida por potencias, por fuerzas, por poderes. Por eso distingue ahí entre dos vectores. El vector horizontal sería el vector que relaciona al discurso, ¿no?, con la realidad social. Y en este caso, si nos detenemos aquí en este vector horizontal, se está poniendo en relación, dice, el agenciamiento colectivo de enunciación y el agenciamiento maquínico de cuerpos. Agenciamiento. ¿Qué es un agenciamiento? Del modo más sencillo se podría expresar así. El agenciamiento es la unidad mínima de un operar. Estamos en una ontología del operario, en una ontología de la potencia, no en una ontología de la expresión como en Heidegger o en Husserl, ¿no? El fondo último de lo real es intención, es fuerza. Bueno, pues la unidad mínima del operar es un agenciamiento, ¿no? Podríamos decir también, dado que ese movimiento de operari en el campo social, ¿no?, es un rizoma, ¿no?, con un orden caosmótico, pues que el agenciamiento es la unidad mínima en el movimiento de un rizoma, ¿no? Y luego, pues, podríamos aprenderlo también simplemente si aprendemos el sentido de la palabra, ¿no? Yo digo, me las tengo que haber con cuando me refiero a un sentido, ¿no? Me las tengo que haber con con esto que me han dicho o con esta situación que tiene determinada significación. Pero en la ontología del operari, del hacer, me las agencio, me las arreglo, porque expresa la relación que hay entre el sujeto y la realidad problematizante. Y el sujeto, con una realidad problematizante, se las arregla de un determinado modo para, ¿no?, hacerse cargo de tal problema o de tal situación problematizante en esa realidad. Es un agenciamiento en este sentido. Pero el agenciamiento es colectivo y es mayor que el agenciamiento concreto o la suma de agenciamientos concretos que podíamos atribuirle, ¿no?, o que podríamos descubrir en cada uno de los cuerpos, ¿no? Esto se mantiene desde lógica del sentido. Entonces, se trata de un agenciamiento colectivo de enunciación. Se dice esto, ¿no? Un determinado colectivo, ¿no?, pues mantiene un determinado discurso. Bien, pues este devenir discursivo, que es un agenciamiento colectivo de enunciación, que está en relación con fenómenos sociales que son cuerpos que están intrincados entre sí. Y a esa dimensión le llama agenciamiento maquínico de cuerpos. Es un agenciamiento porque, por lo que hemos dicho antes, es un movimiento en un rizoma, es un movimiento del operario, ¿no? Es un devenir en el hacer real. Maquínico. Bueno, no quiere decir esto que la relación entre los cuerpos sociales pues sea una relación maquinal. En algún lugar dice Deleuze que se puede considerar al ser humano como una máquina, ¿no?, si se acepta, está hablando seguramente de un modo irónico, si se acepta que es una máquina que solamente funciona estando estropeada.
¿Qué quiere decir máquina en general? Bueno, se refiere a un determinado tipo de orden, es el orden endoconsistente. Habíamos dicho que un rizoma, ¿no?, pues contiene un orden de carácter caosmótico, ¿no?, en el que la regla está surgiendo constantemente en el proceso mismo, en los intersticios mismos de las relaciones que forman ese conjunto de síntesis disyuntiva, caosmos o rizoma, ¿no? El agenciamiento, desde este punto de vista, estaría surgiendo constantemente en las relaciones entre los cuerpos, en los intersticios, ¿no?, de los cuerpos. El agenciamiento surge de una consistencia entre cuerpos, ¿no?, de unas relaciones endoconsistentes, ¿no? Bueno, a esto se le llama maquínico, pero claro, no quiere decir que esas relaciones son precisamente las que se establecen de una forma maquinal de acuerdo con el término que empleamos cotidianamente o con su uso desde la modernidad. Quizás Deleuze lo que hizo con esto fue, como muchos grandes filósofos hacen, utilizar un término ya viejo, ¿no?, para resignificarlo, y de ese modo también, al mismo tiempo que se le está dando otro sentido, pues lanzar una mirada crítica a toda una tradición de modo que se vea conmovida. Las relaciones que existen entre los cuerpos, se quiere decir con esto, no son las relaciones tal y como las pensaba Descartes, al separar pensamiento y cuerpo. El cuerpo es una máquina en el sentido estricto, ¿no?, de que está sujeta a reglas completamente inexorables. Bueno, Deleuze utiliza ese término, pero lo subvierte, lo transforma, ¿no? Se puede hablar de una máquina social, ¿no?, que se da en los cuerpos como relaciones sociales, pero esa máquina debe pensarse ahora resignificadamente como el conjunto de relaciones disyuntivas, diferenciales entre fenómenos. Por consiguiente, el agenciamiento, ¿no?, equivale a la emergencia de esa norma que habíamos dicho que pertenece a la relación disyunta, que está en estado naciente. Hay un devenir social, y ese devenir social, ¿no?, es un agenciarse del mundo social de un modo determinado, y es un devenir determinado en cuanto que se está generando en el intersticio de una multiplicidad de relaciones sociales. Bien, pues el agenciamiento colectivo de enunciación, lo que se dice, el discurso que se establece en una determinada sociedad, en un determinado momento, está en relación con un agenciamiento maquínico de cuerpos. Esto en el orden horizontal de la relación del saber. En Foucault, en la primera fase de Foucault, él subrayaba las relaciones de poder como relaciones de saber. El poder lo veía al principio como la constitución de sujetos, la subjetivación que tiene lugar
desde los saberes, en su vinculación, ¿no? Desde el principio estaba ya pensando que bajo el saber hay poder, ¿no? Pero no lo explicitó, y en su segunda fase, ¿no?, se refirió más a dispositivos saber-poder, para dejar más patente que en las relaciones entre el saber, ¿no?, y el sujeto constituido por el saber, opera un poder social, un conjunto de relaciones de fuerza. Esto en Foucault. En Deleuze también se da, ¿no?, esta doble relación, ¿no? El discurso no es inocente. El discurso social, el discurso en una sociedad, ¿no?, es generador de subjetividad y es generador de objetividad, ¿no?, y por tanto constituye una dimensión de poder. Pero hay un eje vertical que está afectando al saber y que no procede ya del saber, sino que procede de la estructura misma de relaciones del mundo social. Este eje vertical es el eje del poder en cuanto territorialización y desterritorialización. Estos términos ya lo habíamos analizado en la clase anterior, ¿no? Para resumir, expresan el movimiento del rizoma. Un rizoma, conjunto de fuerzas en devenir, territorializa, porque está en movimiento, genera una nueva tierra y al mismo tiempo desterritorializa, desmorona, ¿no?, una tierra que estaba ya constituyendo. Bueno, pues hay un movimiento de territorialización y simultáneamente de desterritorialización que acontece continuamente en una sociedad determinada. ¿Qué hace una sociedad determinada? ¿Cómo se genera a sí misma? Responder a esta cuestión, ¿no?, a la cuestión por la autogénesis de una sociedad, autogénesis creativa, pues contestar a la pregunta por cómo está territorializando y cómo se está desterritorializando al mismo tiempo. ¿Qué nueva tierra para qué pueblo nuevo está invocando en la territorialización? ¿Y qué forma de estructura social está desmoronando al mismo tiempo, es decir, desterritorializando? El acontecimiento social es un devenir. Y es un incorporar. No se puede decir entonces que en una sociedad lo que constituye su realidad profunda y su devenir es un conjunto de estructuras. Estructuras que analizaría la sociología, sociales, estructuras políticas que analizaría la filosofía política o la politología, ¿no? Estructuras económicas, subestructuras económicas, ¿no?, que están constituidas por relaciones entre clases sociales, etc. No, lo que constituye a una sociedad es un acontecimiento en estado naciente. No se puede decir que se trata aquí de un idealismo. No se está considerando que lo real es es algo evanescente emanado por la idea. No. Lo real es conjunto de materias en relación. Son cuerpos. Es un cuerpo y cualquier sujeto social es un cuerpo y estamos en relación en dinamismos muy profusos, ¿no? Pero esos dinamismos son relaciones disyuntivas. En cada
relación disyuntiva, está emergiendo un sentido. Está emergiendo un microacontecimiento. En general, en todo el rizoma social, está emergiendo un acontecimiento. Ese acontecimiento es material, en el sentido de que está siendo constituido por relaciones materiales. Pero es un incorporado, porque él mismo no es del carácter del cuerpo. Es irrepresentable, es cualitativo, no es corporal. Y aquí se trata también de caracterizar al acontecimiento del mismo modo, ¿no? Como un incorporal material, que rompe con esta idea de que lo incorporal es algo desmaterializado en los cuerpos.